Muy buenas noches. Estimados estudiantes, señor Samuel Vera, señor Byron, ¿sí me escuchan, por favor? Sí, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Esperemos unos minutitos, ¿no? Que den las 7 en punto y empezamos, ¿no? Un minutito, así de. A ver. Espérenme un minutito. Bueno, muy buenas noches nuevamente, estimadas y estimados estudiantes. Son las 7 de la noche y empezamos con la materia de proyectos, ¿no? Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Señor o señorita Mendoza, o señorita o señora Ortiz Alcíbar, Bayro Mendoza, ¿sí? Sean ustedes bienvenidos. Y esperamos pues que se vayan incorporando más estudiantes, más compañeros, ¿no? Para mí es un gusto compartir algunas ideas en este encuentro, ¿sí? Que involucra a algunos cursos, ¿no? No está solo un curso, ¿verdad? Están varios cursos de diversas carreras. Sin embargo, la materia es la misma, ¿no? Con otro nombre, en algunos casos se llama formulación y evaluación de proyectos, en otras se llama metodología para la elaboración y evaluación de proyectos, etcétera, ¿no? Pero es la misma materia. Mi nombre es Armando Salas, soy economista de profesión y tengo alguna experiencia, ¿no? En lo que es la cátedra en primera instancia, que es importante, y también en lo que se relaciona a la elaboración y administración de proyectos, ¿no? Eso es importante también, la experiencia en el área, ¿verdad? Sí, ya durante algunos años. Para mí, como les digo, es un gusto. Espero que compartamos ideas, ¿verdad? Yo estoy gustoso de estar aquí con ustedes, de indicarles algunas experiencias, algunos conceptos, algunas ideas, ¿no? Que tienen que ver con la materia de proyectos, ¿no? Que es importante, ¿verdad? Porque toda la vida se relaciona con proyectos, ¿no es cierto? Igual nosotros como seres humanos tenemos un proyecto de vida, ¿no? Cada uno de ustedes, sí, debe tener su proyecto de vida, ¿no? Bien determinado, bien claro. Bueno, en primera instancia, denme unos segunditos, voy a compartir la pantalla, por favor. Ya. Sí le ven todas, ¿no? Y todos, por favor.
las diapositivas. Si le ven, por favor, las diapositivas, señor Samuel Vera. Sí, economista, sí, buenas noches. Ya, entonces, avancemos con la materia, ¿no? Avancemos. Este módulo, ¿no es cierto?, que se llama de proyectos, está basado en el sílabo, ¿no?, que es de la institución, ¿no es cierto? Ve algunas temáticas muy importantes que se pueden aplicar en la vida diaria, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Como les dije anteriormente, ¿no es cierto?, mi nombre es Armando Salas. Vamos a ver el módulo de proyectos, ¿no es cierto?, que en algunos casos se llama elaboración de proyectos, en otro metodología y formulación de proyectos, etcétera, etcétera. Pero es la misma materia, ¿no? En definitiva, los temas son lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, verdad? Que las personas presentes recuerden de una forma general, por lo menos, ¿no es cierto?, lo que es un proyecto, su ciclo, las partes, poniendo énfasis en el estudio de mercado, ¿no? ¿Sí? En este capítulo vamos a poner un poco, aunque les recuerdo que la materia de proyectos es muy amplia, ¿no? Es muy amplia, es toda una especialidad, ¿verdad? ¿Sí? Lleva tiempo aprenderla, obviamente, ¿no es cierto? En mi caso, yo llevo trabajando ya muchos años en lo que es la elaboración de proyectos, emprendimientos, como empresario, etcétera, ¿no? Entonces, sí lleva tiempo aprender. Pero bueno, hemos hecho un resumen, ¿no? Un resumen que es muy fácil de entender para el caso de ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la metodología que hemos planteado utilizar para esta clase? Es dialogada y participativa, ¿no? Entonces, yo espero que ustedes, ¿verdad?, me vayan ayudando con la clase, ¿no? Porque les voy a hacer, conforme vamos dando la exposición, vamos haciendo también algunas preguntas. Entonces, quiero que participen ustedes también, ¿no? Con sus ideas, con sus criterios, que son importantes. Bueno, para el desarrollo del módulo, nosotros, como estamos en una institución de educación superior, siempre trabajamos con conceptos y con contenidos científicos, ¿no? Aquí, nada es a priori, ¿no es cierto? Todo es científico, ¿no? Sin embargo, para poder entender lo que es un proyecto, partamos de algunos antecedentes, ¿no? De algunos antecedentes que son muy, muy válidos, ¿no? En este caso, y compartamos una expresión, ¿no? Dice, la existencia de los seres humanos está involucrada con el emprendimiento. Este emprendimiento puede ser público o privado, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Recordemos que el sector público en algunos gobiernos ha tenido una importancia muy, muy enorme, ¿no? Sí, con inversión pública, con gasto público, ¿no? Pero también, obviamente, se sobreentiende que el emprendimiento tiene que ver con el sector privado, ¿no? Obviamente, ¿sí? Sin embargo, para que este emprendimiento o cualquier empresa, ¿verdad?, tenga éxito, tiene que ser necesariamente planificado con anterioridad, ¿verdad? No puede ser creado al azar, o sea, no puede salir, como se dice, del estómago, ¿no? O sea, o del empirismo. Sí es buena la experiencia, ¿no? O sea, la experiencia, pero también es importante la técnica, el conocimiento técnico, ¿no? Eso es importantísimo. Es por ello que en la práctica y en la realidad, los empresarios, los funcionarios públicos, cuando tratan de emprendimientos, ¿no es cierto? Antes de ejecutarlos, en más o menos, ¿no? En más o menos, ¿verdad? Trabajan con ellos, pero a través de planes, a través de programas y finalmente a través de proyectos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, para poder entender esta parte, ¿no es cierto? Estamos claros de que se debe crear un plan, ¿no es cierto? Y que este plan tiene programas, ¿verdad? A su vez, estos programas están constituidos por proyectos, ¿sí? Dicho de otra manera, un proyecto forma parte de un programa y un programa forma parte de un plan. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, que tenemos en el país. En resumen, podemos indicar que los proyectos necesariamente forman parte de una planificación. Y si nosotros queremos realizar un proyecto y le queremos vincular a un programa y algo más grande como una planificación, ¿no es cierto? Debemos entender que realizar esto lleva tiempo y cuesta dinero, ¿sí? Realizar un proyecto, ¿sí? Lleva tiempo y cuesta dinero.
Sí, mijo. ¿Sí? En eso sí debemos estar bien claros, ¿no? Igual, para realizar un proyecto, ¿sí? De preferencia, se requiere un equipo de profesionales, ¿verdad? En varias áreas, ¿no es cierto? En varias áreas, ¿sí? Todo depende de la magnitud del proyecto, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo bien concreto. Si nosotros queremos crear una hostería, ¿no es cierto? No podemos, pues, ser expertos en todo, ¿no? O sea, para crear una hostería deberíamos saber de turismo, deberíamos saber de marketing, deberíamos saber de construcción, de arquitectura, ¿no es cierto? Y a veces no podemos, entonces necesariamente tendremos que contratar un arquitecto, contratar un mercadólogo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el hacer un proyecto requiere, dependiendo de la magnitud, de un equipo de profesionales. Es decir, es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Lo que se llama el trabajo en equipo, ¿verdad? Que es el que da resultados, ¿no? En resumen, los proyectos forman parte de un programa, ¿sí? Ahora sí, pasemos ya un poco más concreto, ¿no? A lo que es los proyectos, ¿no es cierto? Es un proyecto. A ver, aquí sí quiero que me ayuden ustedes, ¿no es cierto? Yo tengo ya algunas ideas que están más abajo en las diapositivas, pero quiero que me ayuden, ¿no? Entonces, vamos al azar, ¿no es cierto? El señor Santo Rodríguez, sí, que le veo allí. ¿Qué será para usted? Dígame, economista. ¿Qué será para usted un proyecto? Bueno, entiendo yo, un proyecto es un conjunto de ideas que se quiere plasmar en a mediano o a largo plazo para tener un resultado favorable. Ya como usted lo dijo, depende del tema, ¿no? O depende de la especialidad del proyecto, se buscan las personas especializadas para poderlo fomentar y que se cumpla, ¿no? Viéndolo, analizando los antecedentes, los problemas que tengan y buscarle una excelente solución, ¿verdad? Así de la mejor manera. Muy bien, está muy bien la idea, ¿no? Vamos avanzando. A ver, quiero ver el compañero o compañera Mendoza, no sé, J. Mendoza, ¿qué nos dice? ¿Qué es un proyecto para usted? Por favor. Ya. Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, le escucho, por favor. Continúe. Ya. Considero que un proyecto sería la consecución de una serie de actividades que embarcan en sí la planificación y ejecución para llegar a un fin determinado. Sí, muy bien, ¿no? Muy bien, buena está la idea. A ver, vamos viendo, voy a ver si es que hay más estudiantes. Claro que sí ha habido, ¿no es cierto? Aquí, a ver, veamos. Entiendo la señorita Alison Falcones, ¿sí? ¿Qué es para usted un proyecto? Por favor. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas noches, sí la escuchamos. Buenas noches, gracias. Un proyecto es aquel que se puede planificar en un periodo, ya sea de largo o corto plazo, ¿ya? Con un presupuesto establecido para bien. Poder cumplirlo. Así es. Sí, está muy buena la idea, ¿no? Planificación. Ajá, así es. Bueno, vamos dando algunas definiciones de mi parte, ¿no? Hay algunos conceptos y definiciones, ¿no? No hay un solo concepto, ¿no? Yo he revisado algunos libros de proyectos y cada autor tiene su idea, ¿no? Tiene su concepto, tiene su criterio, ¿no es cierto? Bueno, voy a dar algunos lineamientos, ¿no es cierto? Un proyecto, ¿qué es? Es la búsqueda, ¿no es cierto?, de una solución inteligente al planteamiento de un problema, ¿sí?, que tiende a resolver una necesidad humana. Vea, este es un concepto, ¿no? Una definición muy cortita, ¿no es cierto? Les voy a dar otra definición, ¿no es cierto? Dice: un proyecto es la mínima unidad productiva a través de la cual se produce un bien o un servicio que finalmente se quiere vender o se venderá. Vean ustedes, ya tenemos dos definiciones, ¿no? ¿Sí? Otra definición, ¿no es cierto? Dice: es una propuesta científica y técnica con la cual se pretende solucionar en primera instancia un problema o en segunda instancia aprovechar una oportunidad de negocio. En el primer caso, ¿no es cierto?, cuando se quiere resolver un problema, puede ser desde lo social y desde la parte gubernamental, ¿verdad? Y en el segundo caso puede ser, obviamente, desde la iniciativa privada, principalmente. Aunque no siempre, ¿no? Pero puede ser principalmente desde allí, ¿no es cierto? Ya, avancemos un poquito.
tipos de proyectos, ¿sí? En esto sí existe un acuerdo casi unánime, ¿no? Los proyectos se clasifican en tres tipos, ¿verdad? Primero, proyectos empresariales o de emprendimiento, ¿no? Ahora que se habla mucho del emprendimiento, ¿verdad? Tenemos los proyectos sociales y también tenemos los proyectos de investigación. En este módulo, nosotros vamos a poner énfasis, obviamente, en lo que son los proyectos empresariales, ¿no? O de inversión o de emprendimiento, ¿sí? Ahora, nosotros debemos tener bien claro, ¿no es cierto? Independientemente si los proyectos son sociales o empresariales, debemos tener bien claro de dónde surge un proyecto, ¿sí? Un proyecto necesariamente surge de una idea, ¿sí? Es la base misma, ¿no es cierto?, de un proyecto. No puede existir un proyecto si es que antes no existe una idea, ¿sí? Entonces, para nosotros poder entender un poco más claramente, ¿no es cierto?, este concepto amplio de proyecto, si tenemos la concepción de que un proyecto nace a partir de una idea, entramos a la parte que se llama el ciclo de un proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí? El ciclo de un proyecto. Si ustedes revisan cualquier libro de proyectos, ¿no es cierto?, sea de evaluación, sea de formulación, siempre se van a encontrar con estos términos: el ciclo de proyecto, las etapas de proyecto, las fases de un proyecto, las partes de un proyecto, ¿sí? Vamos a ver muy rápidamente una diferenciación de cada una de ellas, ¿cierto? ¿Sí? Lo que hemos dicho, todo proyecto tiene un ciclo desde su inicio hasta su finalización. Y este ciclo está expresado en lo que se llaman las fases o etapas del proyecto, ¿sí? Repito, un proyecto tiene un ciclo. Este ciclo, ¿no es cierto?, está compuesto de fases o etapas de un proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son estas fases o etapas? Nunca se olviden esto, por favor. Estas ideas que tenemos ahorita, que están en esta diapositiva, ¿no es cierto?, no deben olvidarse nunca, ¿sí? Porque esto le van a llevar, como se dice, a la tumba, ¿no? O sea, cuando ustedes les contraten como consultores, ¿no es cierto?, ¿sí?, cuando hagan algún estudio, algún análisis, ¿no es cierto?, empresarial, ¿verdad?, o de formulación de proyectos, deben tener bien claro estas ideas, ¿sí? ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Primero, es la idea. Una vez que tenemos la idea, ¿no es cierto?, esa idea le plasmamos en un perfil. Una vez que hemos elaborado el perfil, ¿no es cierto?, pasamos a desarrollar lo que se llama el estudio de prefactibilidad. Y una vez que hemos elaborado el estudio de prefactibilidad, pasamos a desarrollar el proyecto en sí mismo, es decir, lo que se llama el estudio de factibilidad. Una vez que hemos elaborado nuestro proyecto a través de un estudio, ¿no es cierto?, este proyecto lo podemos ejecutar. Y cuando se llega a la ejecución, estamos hablando ya de la operación. Y cuando hablamos de la operación, pues ya tiene que haber un control, un seguimiento, una evaluación, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, tiene lógica, ¿no? Es decir, hay un seguimiento lógico en esto, ¿no es cierto? Entonces, repito, ¿cuáles son las fases de un proyecto? Nunca se olviden, ¿sí? En más o menos, ¿no?, en los diferentes libros y por la experiencia, ¿no es cierto?, siempre se empieza por la idea, ¿sí? Si a ustedes le preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuál es la parte inicial de un proyecto? La idea, la idea. Luego sigue el perfil. Luego tenemos el estudio de prefactibilidad. Luego el estudio de factibilidad. Y obviamente, si es que ya se ejecuta, pues vienen las partes de operación, ejecución, evaluación, seguimiento, control, etcétera, ¿no es cierto? Estas son las fases o etapas, ¿sí? Nunca se olviden, por favor, las fases o etapas, que no es lo mismo que las partes de un proyecto, como vamos a ver, ¿no es cierto? Os repito, las fases de un proyecto, sea empresarial o social, ¿sí?, se constan, ¿no es cierto?, de las etapas de un ciclo de un proyecto, ¿sí? Una vez que nosotros hemos determinado claramente, ¿no es cierto?, cuáles son las fases de un proyecto, pasamos a ver ahora sí las partes de un proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero determinamos las fases y luego las partes. Ya cuando hayamos llegado a la parte del estudio de factibilidad, es decir, del proyecto en sí mismo, ¿cuáles son estas partes? ¿Sí? Que ya tiene que ver ya en forma específica con el módulo, ¿no? ¿Sí? Estas partes son el diagnóstico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y la evaluación de un proyecto. Igualmente, por favor, nunca se olvide cuáles son las partes de un proyecto. Sin ver, ¿no es cierto? Ya deberíamos sabernos de memoria, ¿no es cierto? El diagnóstico,
el estudio de mercado, ¿verdad? Sí, el estudio técnico, el estudio económico financiero y la evaluación de un proyecto, ¿sí? Estas son las partes básicas de un proyecto, ¿no? Todo proyectista, todo consultor, todo asesor, todo analista debe saber esto como mínimo. Si no sabemos esto como mínimo, realmente hay, si no sabemos la materia del proyecto, porque esta es la base, ¿no? Es como cuando nosotros construimos una casa, ¿no es cierto? ¿Una casa qué debe tener? En primera instancia, ¿no es cierto? La base, los cimientos, ¿no es cierto? Igualmente, aquí en un proyecto, esto es, ¿no es cierto? Ya. Vamos ahora a ver muy rápidamente, ¿no es cierto? El ciclo de un proyecto, ¿no? Las partes del ciclo, perdón, las fases, ¿sí? O etapas de un ciclo de un proyecto, ¿sí? Ya. Hemos dicho, es la idea, el perfil, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, la operación, la evaluación y el control, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con estas etapas, con estas fases, ¿no es cierto?, en la preparación y en la evaluación de proyectos, se reduce mucho la incertidumbre, ¿no es cierto?, ¿sí?, respecto a la conveniencia o no de ejecutar, realizar o de llevar a la práctica una inversión, ¿no es cierto?, porque cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de dinero, ¿sí?, cualquier proyecto, pongámonos un ejemplo, es así muy, queremos ponernos un restaurante, es dinero, ¿no es cierto? Hay que hacer una inversión. Cuando nosotros queremos ponernos, qué sé yo, un hostal, es dinero, hay que hacer inversión, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos comprarnos un bus, ¿no es cierto? Es inversión, es dinero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, siempre debemos tener bien claro cuáles son las fases o etapas, ¿no es cierto? Elaborarlas adecuadamente, ¿sí? Y eso reduce la incertidumbre, ¿no es cierto? Fases o etapas de un proyecto, ¿sí? Hemos dicho, la idea, el perfil, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, la operación y la evaluación y el control. La idea. A ver, ahora sí quiero más participación, ¿no es cierto? Luis Chávez, ya que está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué será la idea, señor Luis Chávez? Buenas noches. Buenas noches. La idea es algo que se nos ocurre para mejorar tal vez un proceso o un... O en sí, el proyecto que se puede, que queremos hacer, por ejemplo, un proyecto de adquisición de canes para lo que es el sector público. Sí, sí, está muy bien. Sí, ya. Bueno, vamos definiendo, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener bien claro, y lo hemos dicho, ¿no? Que la idea, ¿no es cierto?, es la primera fase o etapa de un proyecto, ¿no es cierto? Con esa idea se pretende la solución de terceros, ¿no? Generalmente las ideas, ¿verdad? A veces son muy vagas, son muy superfluas, ¿no es cierto? Surge del cerebro, ¿no? O a veces hasta del corazón, ¿no? A veces voy a ser así un poco medio casi chabacano, ¿no? La comadre le sugiere, ¿no es cierto? A la otra comadre, ¿no es cierto? Pongámonos un restaurante, ¿no es cierto? Esa es una idea. Sí. O a veces el compadre dice, ¿sabe qué, compadito? Ya dejemos de ser empleados, ¿no es cierto? Pongámonos un negocio. Vámonos poniendo una tienda, ¿no es cierto? Ya, esa es una idea. Sí, por eso decimos, a veces son expresiones, ¿no?, muy vagas o superfluas, ¿no es cierto?, que a veces surgen del cerebro, del corazón, ¿no es cierto?, acerca de un problema existente o acerca de una oportunidad a ser aprovechada. Ejemplos de ideas, ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, quiero crear un restaurante en la playa de Tonsú. Ya, esa es una idea de proyecto de emprendimiento. ¿Sí? Segundo, soy medio social, ¿no es cierto? Soy medio socialista y digo, no, yo no quiero, yo no creo en los empresarios, más bien quiero ponerme algo social para ayudar a la gente pobre, ya. Entonces, crear una fundación en Río Verde para mejorar las condiciones de vida de la población pobre. Es un proyecto social, ¿no es cierto? También es una idea, ¿no? Sí. Bueno, una vez que hemos creado, una vez que tenemos nuestra idea, pasamos, ¿verdad?, al perfil del proyecto, ¿no es cierto? Sí. El perfil del proyecto es un documento ya, es algo que ya lo escribimos, lo plasmamos. Nuestra idea, ¿no es cierto?, que la tenemos en la mente, ¿no es cierto?, la plasmamos ya en un pequeño documentito, ¿no es cierto?, que pueden ser una hoja, dos hojas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto?, que la idea permite el surgimiento del perfil, o el perfil, ¿no es cierto?, nace, ¿no es cierto?, posterior a la idea, ¿no es cierto? En el perfil podemos, además, ¿no es cierto?, ponerle ya un nombre a nuestro proyecto, algún objetivo, alguna justificación, ¿sí?
Es decir, ya es algo un poquito más avanzadito, ¿no es cierto?, que la idea vaga que teníamos, ¿no es cierto? Puede ser un documento muy pequeño, ¿no?, de hasta unas 4 o 5 hojas máximo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del perfil? Con el perfil determinamos en primera instancia, ¿no es cierto?, la existencia o no de suficientes fuentes de información y de proveedores. Esa es la importancia del perfil, ¿no es cierto? Es decir, nosotros aquí ya realizamos una investigación de campo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ponerme un almacén de repostos, ¿no es cierto? Es un emprendimiento empresarial. Entonces, buscaré, ¿no es cierto?, a mis posibles proveedores, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Si quiero ponerme en Guayaquil, ¿no es cierto? O quiero ponerme, qué sé yo, un cantón pequeño, pongamos en Chambo, ¿no es cierto? Digamos ya. O quiero ponerme en Patate, ¿sí? Entonces, yo creo que cerca de Chambo, de Patate, ¿no es cierto?, son cantones pequeños, no hay pues almacenes de grandes, ¿no es cierto?, que me vayan a proveer, ¿no es cierto? Entonces tendré que buscar, ¿verdad?, quizás en Ambato, quizás en Guayaquil, en Quito, ¿no es cierto?, a los almacenes grandes o a las empresas grandes que posiblemente me van a proveer, ¿no es cierto?, mis bienes para poder yo venderlos en mi futuro almacén, ¿cierto? Como se dice aquí, ¿no es cierto? Es una investigación preliminar muy corta, pero muy importante, ¿sí? Obviamente puede ser de campo o documental. Todo dependerá del tipo de proyecto, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos ya el perfil elaborado, pasamos ya a un poquito más, ¿no es cierto? Damos un paso más, un salto más a lo que es el estudio de prefactibilidad. Sí. ¿Qué es el estudio de prefactibilidad? Es un estudio más avanzado y es ya un poco más técnico, ¿no?, que el perfil. Pues además de recolectar información básica, nos proporciona ya ciertos indicios de viabilidad de nuestra idea, ¿no es cierto? A través de este estudio de prefactibilidad, nosotros podemos ya hacer un pequeño estudio de costos, un pequeño presupuesto, ¿no es cierto? Tal vez hacer una pequeña proyección de ventas, ¿sí? Tal vez hacer un pequeño estudio de mercado, ¿no es cierto? Un pequeño sondeo, es decir, ya es un poco más avanzado, ¿no? Ya es un pequeño documento técnico, pero pequeñito, ¿no? Una vez que hemos elaborado el estudio de prefactibilidad, pasamos ya al estudio de factibilidad, ¿no es cierto? El estudio de factibilidad ya es el proyecto en sí, ¿verdad? Como se señala aquí, ¿no es cierto? Es el proyecto en sí mismo, con todas sus partes, ¿no? Con todas sus partes, no se olviden que una cosa son las fases o etapas del ciclo de un proyecto, ¿sí? Y otras cosas son las partes de un proyecto, ¿no? Ya. Vamos avanzando. Partes de un proyecto, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Estas partes de un proyecto son el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y la evaluación de un proyecto, ¿sí? Bueno. La primera parte, ¿no es cierto?, el diagnóstico, también se llama momento explicativo, ¿verdad? Para nosotros realizar un diagnóstico, algunos autores le llaman diagnóstico situacional o momento explicativo, hay que trabajar con alguna metodología, ¿sí? No se hace a priori. Perdón, aquí todo es técnico, ¿sí? Entonces trabajamos con alguna metodología, ¿sí? Para esto existen N metodologías. Sí, vean ustedes, ¿no? Para nosotros poder realizar un diagnóstico, podemos trabajar con cualesquiera de estas metodologías, ¿no es cierto? Talleres participativos, uso de herramientas de OIR, realización de encuestas y entrevistas, el checklist, la técnica de Phillips, grupos focales por eje estratégico, el FODA, la matriz de Boston, BCG, el diagrama de Ishikawa, la matriz de Porter, el marco lógico, la matriz de nudos críticos, el árbol de problemas, etcétera, etcétera. Existen N metodologías para poder elaborar un diagnóstico, ¿sí? Ahora, no se utilizan todas las metodologías, ¿no? Imagínense en un proyecto utilizar todas estas metodologías, no acabamos nunca, pues, o sea, todo dependerá de la magnitud del proyecto, ¿no es cierto? Pongamos un caso, voy a irme a un ejemplo muy sencillo. Quiero ponerme una tienda en mi barrio. Perdón. No voy pues a trabajar con la matriz de Boston, con el marco lógico. Tranquilamente podré hacer encuestas muy sencillas, ¿no es cierto? Sí. Tal vez un grupo focal, sí. Etcétera, ¿no? Pero, perdón.
si ya quiero hacer un proyecto grande, ¿no es cierto? Si, qué sé yo, crear una agroindustria, crear una empresa minera, no sé. Ahí sí debo trabajar ya quizás con la combinación de algunos, de algunas metodologías, ¿no es cierto? Entonces ya depende mucho de los recursos técnicos también, ¿no? Porque todo esto implica dinero, o sea, todo esto implica tiempo, ¿sí? Bueno, una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico, pasamos al estudio de mercado, ¿sí? El estudio de mercado, ¿no es cierto? Que es la parte más importante de un proyecto, ¿sí? Mucha gente se confunde, ¿no? Creen que realizar el estudio de mercado es simplemente realizar encuestas o tal vez alguna entrevista por ahí, ¿no es cierto? Y dicen, no, perdón, eso es algo fácil, ¿para qué voy a hacer un estudio de mercado, no? No, no es así, un estudio de mercado es lo más importante, ¿sí? No voy a decir que es lo más difícil, ¿no? Pero es lo más importante de un proyecto, ¿no es cierto? Un estudio de mercado, en definitiva, nos indica la viabilidad comercial, ¿no es cierto?, de nuestra idea, ¿no? Nuestra idea que tuvimos al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Vamos avanzando. Para nosotros poder realizar un estudio de mercado, tenemos que tener bien claro algunos conceptos, ¿no es cierto? Pues, y obviamente lo básico, ¿no es cierto?, ¿qué es el mercado? Pues aquí sí quiero que me ayuden, ¿no es cierto?, dando ideas. A ver, el señor Rubén Loza, en primera instancia, ¿qué será para usted, señor, el mercado? O más abajito está el señor Luis, por favor. ¿Qué será el mercado, por favor? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. El mercado para mí es el grupo potencial de personas. Ya, muy bien. ¿Dónde se va a realizar el estudio? Ya, muy bien, ¿no? Muy bien. Espérenme un ratito, salió una cosa por aquí. Ya, bueno, a ver, otro criterio. Quiero otro criterio también, ¿no? El señor Fabi Oñate. ¿Qué es el mercado para el señor Fabi Oñate? Cualquier idea, ¿no? Cualquier idea que tengamos, por favor. O el señor Pedro Vázquez, ¿no? También que nos puede indicar sobre lo que sería el mercado. Una idea nomás, ¿no? Cualquier idea que ustedes tengan acerca de este. Buenas noches. Buenas noches. Para mí el mercado sería el área de donde nos vamos a desenvolver, sea esta de tanto de clientes como competidores de nuestra propia línea con la que vamos a trabajar. Muy bien, muy bien. Gracias por sus aportes, ¿no? Vamos viendo, vamos indicando algunas definiciones, ¿no? El mercado es el sitio o el lugar al cual concurren demandantes y ofertantes, ¿no? Con la finalidad de poder satisfacer alguna necesidad o de hacer negocios. Esa es una definición. El mercado también es el sitio o el lugar al cual concurren tanto oferentes como demandantes con la finalidad de negociar, vender, comprar bienes y o servicios a un determinado precio. ¿Sí? Una vez que hemos definido el mercado, ¿no es cierto? Tenemos que pasar a ver la estructura del mercado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipos de mercados existen, verdad? Porque si yo quiero ponerme un negocio, ¿no es cierto?, o un emprendimiento, tengo que tener bien claro, ¿no es cierto?, en qué tipo de mercado voy a trabajar. ¿Será un mercado de competencia perfecta? ¿Será un mercado oligopólico? ¿Será un mercado monopólico? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Para eso siempre no nos olvidemos el concepto o la definición de mercado, ¿no es cierto? Es el sitio o lugar al cual concurren tanto oferentes como demandantes con la finalidad de negociar, ¿no? Vender o comprar algo, bienes y o servicios, ¿no? A un determinado precio, ya. Bueno,
Algo que es muy importante y que debemos tener bien claro, ¿no es cierto?, es que el mercado es inherente al sistema en el cual vivimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sistema en el cual vivimos? El sistema capitalista, ¿no es cierto? ¿Sí? El mercado como tal, ¿no es cierto?, sea como sitio o sea como concepto ideológico, ¿no es cierto?, es el símbolo espiritual y teórico más importante del sistema capitalista. Por eso es que si ustedes se ponen así, hablando, ¿no?, relacionando, ¿no es cierto?, si ustedes se ponen a conversar con una persona de izquierda o socialista, pues ellos le odian al mercado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dicen el mercado es lo más importante de dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, el mercado, en definitiva, es todo para el sistema capitalista, ¿verdad? Es todo para el sistema capitalista. ¿Por qué es la pregunta? A ver, aquí sí quiero que me ayuden. ¿Por qué es importante este razonamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué será el mercado lo más importante, ¿no es cierto?, para el sistema capitalista? A ver, voy viendo. A ver, por acá. El señor José Samaniego. ¿Por qué considera usted que el mercado es lo más importante para el sistema capitalista? Muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniero. Bueno, una expectativa ya. El mercado para mí, respondiéndole a su pregunta, uh-huh, es porque es una fuente de ingresos. Muy bien. Ya, que genera ingresos para tanto, para cualquier tipo de comerciante. Uh-huh. Muy bien, ¿no es cierto? Gracias. Uh-huh. Está muy bien la idea. Y le voy a complementar con lo que tengo acá, ¿no es cierto? El mercado es lo más importante porque justamente en el mercado, ¿no es cierto?, en el mercado se lleva a efecto la obtención de las máximas ganancias financieras para el capitalista, para el empresario, para el industrial, para el comerciante. ¿Sí? Entonces, por eso es que las personas que tienen ideología de izquierda, ¿no es cierto?, dicen, no, pues el mercado se desarrolla la máxima ganancia del empresario, ¿no es cierto?, del banquero, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que le odian de alguna manera al mercado, ¿no es cierto? Todo esto desde el punto de vista capitalista, ¿no? O sea, el dinero, sí, las riquezas, etcétera, etcétera. Pero también aquí nosotros debemos tomar cierta conciencia, ¿no? Que quizás, bueno, a algunas personas tal vez no les guste, pero es una realidad, ¿no es cierto? Es verdad, ¿no es cierto?, que el mercado es lo más importante para el sistema capitalista, pero es justamente el mercado también donde de alguna manera, cuando se pierden los principios, ¿no es cierto?, porque recuerde que cuando usted se quiera poner un emprendimiento, una empresa, debe tener algunos objetivos, ¿no es cierto?, debe tener alguna misión, alguna visión, ¿no es cierto?, debe tener algunos principios, ¿no?, que van a regir su empresa, ¿no es cierto?, y cuando se pierde esos principios, es justamente cuando lo único que se busca es de ganar dinero como sea, ¿no? Y la prueba lo tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros hemos vivido y estamos viviendo, ¿no?, a cada rato, y bueno, no solo en el país, ¿no?, sino también en otros países, ¿no es cierto?, actos de corrupción, ¿no? Entonces, es cuando perdemos el punto de vista, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí viene la otra concepción, ¿no?, del mercado y el socialismo, ¿no es cierto? Entonces, los socialistas dicen, no, pues del mercado lo único que genera es pobreza, ¿no es cierto? ¿Sí? Genera desigualdad, ¿no es cierto? Dicen, para los socialistas, ¿no es cierto?, el mercado es el símbolo más atroz e infame, donde se producen muchas injusticias, ¿no? ¿Cuáles injusticias, dirán ustedes? Bueno, creo que a diario lo vemos, ¿no? Sí, pobreza, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, que es algo real, no estoy inventándome, la contaminación del ambiente, ¿no es cierto?, el cambio climático, los secuestros, las violaciones, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son dos visiones, ¿no? Son dos visiones que existen del sistema del mercado, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Tipos de mercados en el sistema capitalista, ¿no es cierto? Ya nos hemos olvidado de la parte ideológica y pasamos al capitalismo, ¿no es cierto?, como tal. En el capitalismo, ¿no es cierto?, existen algunos tipos de mercados. Usted, cuando se quiera poner su empresa, pues tiene que tener bien claro, ¿no es cierto?, en qué tipo de mercado va a trabajar. Lo ideal sería trabajar, ¿no es cierto?, desarrollar nuestro emprendimiento en un mercado de competencia perfecta. Eso sería lo ideal. Pero la realidad es muy diferente, ¿no es cierto? Por eso es que existen otros tipos de mercado como el monopolio, el oligopolio,
el monosonio, el oligosonio. Bueno, vamos viendo. La competencia perfecta. La palabra lo dice, ¿no? Existe competencia perfecta cuando en el mercado existe una gran cantidad de compradores y también una gran cantidad de vendedores. Cuando se da esta situación, es muy difícil que uno u otro pueda influenciar en el precio. Entonces, por eso es que, perdón, se sostiene, ¿no es cierto?, que el mercado ideal sería, ¿no es cierto?, la existencia de competencia perfecta. Pero el mercado ya en la realidad no es así, ¿no es cierto? Sí, no es así. Pero vemos un ejemplo muy sencillo, ¿no?, de mercado de competencia perfecta, ¿no? En Quito, para quienes viven en Quito, pues seguramente han acudido o acuden, ¿no es cierto?, al mercado de la Ofelia. Los jueves, los viernes y los sábados, ¿no? Y allí pueden darse cuenta que en el mercado de la Ofelia concurren cientos de vendedoras y vendedores, ¿no es cierto?, y miles de compradores, ¿no?, de alimentos y de frutas, ¿no? Entonces, cuando existe esta condicionante, es bien difícil, ¿no es cierto?, que se pueda imponer el precio. Porque, por ejemplo, pongámonos de un producto nomás, ¿no es cierto?, el tomate. No hay un solo vendedor de tomate, ¿no es cierto? Habrán unas 10 vendedoras, unas 15 vendedoras en los puestitos, ¿no?, del mercado de la Ofelia vendiendo tomate. Entonces, no puede pues a alguna vendedora ocurrírsele, ¿no es cierto?, decir, yo voy a vender, porque mi tomate es de calidad, ¿no es cierto?, 5 tomates por un dólar. Cuando al lado, la otra vendedora va a vender 10 tomates o 15 tomates, ¿no es cierto? Entonces, si esta señora se empecina, ¿no es cierto?, la que quiere vender menos tomates, va a perder, ¿no es cierto? Entonces, es bien difícil. Pero es la calidad también, pues, profesora. Sí, así es. Mucho depende también de la calidad. Pero generalmente en los mercados populares, ¿no es cierto?, no se visualiza mucho la calidad, sino más bien el precio, ¿sí? Así es. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otro tipo de mercado, ¿no?, que también puede considerarse, pero es más bien de tipo oligopólico, por ejemplo, los centros comerciales, que ya vamos a ver, ¿no es cierto? Allí sí se valora mucho la calidad, así es. Tiene mucha razón usted. ¿Por qué existen otros tipos de mercado? Porque el mercado como tal, ¿no es cierto?, tiene fallas, ¿no es cierto? El sistema capitalista por sí mismo, ¿no es cierto?, está lleno de fallas, ¿no es cierto?, mismas que van desde el origen del sistema, ¿no es cierto? Es el capitalismo, o con el capitalismo pues se persigue mayormente, ¿no? Bueno, no todos los empresarios tienen esa visión, pero mayormente obtener la máxima ganancia financiera. Y a algunos empresarios no les importa cómo, ¿no? O sea, lo importante es obtener la máxima ganancia, ¿no es cierto? Y al tener como visión y misión el dinero, es decir, lo único, ¿no es cierto? Sí. Ahí existe una falla, ¿no es cierto? Sí. Los mercados en la realidad se adecúan al sistema. Existe mucha competencia, a veces desleal, ¿no es cierto? Surgen intereses, surgen grupos económicos, surgen grupos de poder, etcétera. Es decir, ya surgen ya intereses, ¿no es cierto? Es decir, se va perdiendo la visión de sí mismo de ser emprendedor, ¿no es cierto? Se va perdiendo los principios, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, es bien difícil que en el sistema capitalista funcione casi siempre la competencia perfecta. Entonces, por eso mismo, ¿no es cierto?, hay otros tipos de mercado, ¿no es cierto?, que generalmente son los más comunes, ¿no?, cuando queremos ponernos un negocio, ¿sí?, y son el monopolio y el oligopolio, dependiendo, obviamente, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de producto, el tipo de bien o servicio, ¿sí?, y a estos tipos de mercado, ¿no es cierto?, o a estos tipos de negocios se les llama de competencia imperfecta, ¿no es cierto? Bueno, vamos viendo muy rápidamente, voy a definir muy rápidamente, ¿no es cierto?, el monopolio. ¿Cuándo existe monopolio? Existe monopolio cuando tenemos un solo vendedor, ¿no es cierto?, y miles o cientos de compradores. Entonces, ahí el monopolista, pues, está en la capacidad de poder poner el precio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuándo existe oligopolio? Cuando existen pocos vendedores y muchos compradores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo más típico, ¿no?, los centros comerciales, ¿no es cierto? Existen pocos centros comerciales, ¿no es cierto?, que venden productos de calidad, como decía el señor estudiante, ¿no es cierto? Entonces, pongamos un caso. Tenemos el Santa María, tenemos el TIA, tenemos de mi comisariato, Supermaxi, aquí, Super Aquí, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por ahí otros medianos, ¿no?, centros comerciales, ¿no es cierto? Entonces, este es un mercado de oligopolio, ¿no es cierto?, cuando existen pocos vendedores, ¿no es cierto?,
y muchos compradores, y cientos, miles de compradores. También tenemos otros tipos de mercados, ¿no?, que no son muy comunes, como son el monopsonio y el oligopsonio. Estos mercados, ¿no es cierto?, estos tipos de mercados se caracterizan porque, a diferencia de los anteriores, donde son los vendedores o los productores quienes imponen en el precio, aquí más bien son los compradores, ¿no? Pero son tipos de mercados bastante extraños, ¿no?, que no se producen comúnmente. Pero es bueno que los, por lo menos los tomemos en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, vamos avanzando. El estudio de mercado, ¿no es cierto? El estudio de mercado, ¿sí? ¿Qué es el estudio de mercado? Es la parte de un proyecto, y como dije anteriormente, ¿no es cierto?, se constituye en la más importante del mismo, ¿sí? Pues a través del estudio de mercado, ¿sí?, nos permitirá determinar si es que el proyecto tiene viabilidad comercial y tiene la aceptación de parte de los futuros clientes, ¿sí? Por eso es importantísimo, ¿no es cierto?, el estudio de mercado. Y ya viendo esto, ¿no es cierto?, un estudio de mercado no es solamente hacer encuestas, ¿no es cierto?, no es solamente hacer sondeos, ¿no? Es una parte muy importante y es una parte técnica, ¿no es cierto? ¿Qué nos permite el estudio de mercado? Nos permite identificar también el precio y la cantidad demandada, ¿no es cierto?, o de consumidores, ¿no?, que estén dispuestos a comprar nuestro producto, ¿sí? Nos permite determinar el consumidor y las demandas del mercado, ¿sí?, tanto actuales como proyectadas. Nos permite entender cuál es nuestra competencia y las ofertas del mercado y del producto, actuales y proyectadas. Nos permite cómo vamos a comercializar nuestro proyecto. Nos permite entender cuáles van a ser nuestros proveedores, ¿sí? En resumen, ¿verdad?, el estudio de mercado hace un análisis histórico del mercado, ¿sí?, la situación actual, vigente y también la futura o proyectada, ¿sí? ¿A qué se relaciona el estudio de mercado, no es cierto? A la demanda, a la oferta, a los precios, a la participación en el mercado, a la posible gestión comercial dentro del proyecto y también lo que tiene que ver con la competencia. ¿Cuáles son las partes de un estudio de mercado, sí? Esto también no nos olvidemos nunca, por favor, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las partes de un estudio de mercado? Primero es el análisis de la demanda. Segundo, el análisis de la oferta. Tercero, el análisis de los precios. Cuarto, el determinar las estrategias de comercialización y ventas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un estudio de mercado, sí? Cuando nosotros realizamos un estudio de mercado, debemos tener algún objetivo, pues, ¿no es cierto?, alguna razón de por qué le hacemos, ¿no es cierto? Es determinar la demanda insatisfecha. No se olviden de eso, por favor. El objetivo del estudio de mercado es determinar la demanda insatisfecha, ¿sí? Y también podemos indicar que los objetivos del estudio de mercado son, ¿no es cierto?, el recopilar información de carácter económico, que de alguna manera va a influenciar, ¿no es cierto?, en nuestro flujo de caja, ¿verdad? Nos permite determinar la existencia de una demanda real para nuestro producto o para nuestro futuro proyecto. ¿En términos de qué? En términos de precio, volumen, lugar, tiempo, etcétera. Ahora, ¿cómo se determina la demanda insatisfecha? ¿Sí? Muy fácil. Es muy fácil. La demanda insatisfecha se determina a través de una fórmula matemática muy sencilla. Nunca se olviden de esto, por favor. Es la diferencia entre la demanda proyectada menos la oferta proyectada. Por favor, no se olviden esto, ¿sí? La demanda insatisfecha es igual a la demanda proyectada menos la oferta proyectada. Aunque también podemos indicar, ¿no es cierto?, que si nosotros no tenemos que realizar necesariamente proyecciones, pues diremos que simplemente es igual a la diferencia de la demanda menos la oferta, ¿no? Pero generalmente hay que hacer proyecciones, ¿sí? Previo al cálculo de la demanda insatisfecha, nosotros recordemos lo que es la demanda, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro del estudio de la demanda, ¿no es cierto? ¿Qué será la demanda? A ver, ahora sí quiero más participaciones, ¿no es cierto? El señor Vicente Ruiz. ¿Qué será la demanda, señor Vicente Ruiz? Para usted, ¿algún criterio? Ayúdenos, por favor. O si no, el señor John Bajaña, también, que está al ladito. ¿Qué será? Ingeniero, la demanda es lo que el producto que uno consume. Ya, muy bien.
Gracias por su aporte. A ver, les voy a dar una idea mía, ¿no? Que está tomada de los libros, ¿no? Esto está... Y dice, la demanda es la cantidad de bienes y o servicios que las personas o consumidores están dispuestas a comprar a un determinado precio, ¿sí? Es una idea, ¿no es cierto? No se olvide. La demanda es la cantidad de bienes y o servicios que las personas o consumidores, ¿no? Cuando hablamos de ya en una empresa, ¿no es cierto? Debemos tratar más bien con términos ya de consumidores, clientes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso también ponemos personas o consumidores que están dispuestas a comprar, ¿sí? Un bien o un servicio, ¿no es cierto? A un determinado precio. ¿Sí? Ya. La demanda, ¿no es cierto? Tiene que expresarse matemáticamente, ¿verdad? Pero nosotros para poder expresarle a la demanda matemáticamente debemos tener primeramente conocimiento de lo que es la función de la demanda, ¿sí? ¿Qué es la función de la demanda, no es cierto? Es la cantidad total de bienes y servicios que se demanda en una economía, ¿verdad? Y esta cantidad total de bienes y servicios que se demanda en una economía se expresa a través de lo que se llama una curva de la demanda, ¿sí? No nos olvidemos, ¿no es cierto? O dicho de otra manera, ¿no es cierto? Sí, la cantidad demandada se expresa a través de una curva de la demanda, ¿sí? Ahora, la curva de la demanda tiene varias formas gráficas, que en definitiva representan o expresan lo mismo, ¿no? Depende mucho de los autores, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, es una curva de la demanda. Siempre la curva de la demanda en el eje de las X, ¿no es cierto?, expresa las cantidades, y en el eje de las Y, los precios. Eso sí, nunca nos olvidemos, por favor. ¿Sí? En el eje de las YX siempre, ¿no es cierto?, las cantidades, y en el eje de las Y los precios. Existen algunas formas, ¿no? Esta también es una curva de la demanda. Esta también es una curva de la demanda, ¿cierto? ¿Sí? Lo que hemos dicho, ¿no? No se olvide, en las ejes de las X se ponen las cantidades y en el eje de las Y los precios. Ahora, ¿qué tipo de relación existe en la demanda? Volvamos a ver el gráfico, ¿no? ¿Sí? Tomemos este gráfico, ¿no es cierto? Vemos que es una curva en la práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? Que conforme disminuye el precio, si nosotros nos ubicamos, ¿no es cierto? Le voy a, utilizando el cursor, ¿no es cierto? Tenemos precio 1, cantidad 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tenemos precio 1 y cantidad 1, vemos que el precio es pequeñito, pero la cantidad es grande. En cambio, si tenemos un precio alto, tenemos una cantidad pequeñita, ¿no es cierto? Ya visto esto, podemos ya de alguna manera, ¿no es cierto?, interiorizar qué tipo de relación existe en la demanda, ¿sí? Existe una relación inversa. Por favor, nunca se olvide, ¿no? Si tenemos una curva de la demanda, ¿no es cierto?, esta tiene una relación inversa gráficamente, por favor. A veces se confunde, ¿no? Porque como se trabaja también con la oferta, ¿no es cierto? Entonces, la oferta tiene otro tipo de gráfica, entonces nunca debemos olvidarnos. La relación que existe en la demanda siempre es inversa, ¿sí? ¿Pero qué significa esto de la relación inversa, no es cierto? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? La relación inversa significa que si aumenta el precio de un bien o servicio, disminuye la demanda de ese bien y servicio, y viceversa, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a este cuadrito, ¿no? Tenemos un cuadrito. Tenemos el punto 1, ¿no? Se puede ver el punto 1, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad alta demandada, ¿no es cierto? 25 unidades y a un precio pequeñito. Pero si nos ubicamos en el punto 5, tenemos ya menos cantidades demandadas, 12, ¿no? ¿Por qué ha subido el precio a 11? Y si nos ubicamos en el punto 9, prácticamente la cantidad demandada es 0, porque el precio ha subido a 20, es decir, ha subido muchísimo, ¿no? De 2 a 20. Entonces, se deja de demandar prácticamente, ¿sí? Bueno, otra parte muy, muy importante, ya casi para finalizar, ¿no es cierto?, es entender cuáles son los determinantes de la demanda, ¿sí? Bueno, les voy a dar yo mismo porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos determinantes, verdad? Es el precio de los bienes, ¿no es cierto?, y servicios, también es el ingreso de los consumidores o el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, que tienen esto. La demanda también está influenciada por la publicidad y el marketing, obvio, ¿no es cierto? Si nosotros vemos productos que son estrellas, ¿no? La Coca-Cola, los celulares, ¿no es cierto? Ustedes ven que a cada rato, ¿no es cierto?, hacen publicidad y marketing, ¿no? Depende también de la calidad, ¿no es cierto?, del producto, del servicio, ¿no es cierto?, para que haya mayor o menor demanda.
depende también de los gustos y preferencias. Nosotros, por ejemplo, vamos a llegar, ¿no es cierto?, en diciembre a una época media interesante, ¿no?, como es la Navidad, ¿no es cierto? Entonces ahí se deja ver mucho los gustos y preferencias, ¿no es cierto? La moda, la temporada, la influencia, ¿no es cierto?, de factores externos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos son, no son los únicos determinantes, pero son mayormente los más importantes, ¿no? ¿Sí? En resumen, la demanda, para poder hacer un resumen, ¿no es cierto? La demanda es el volumen de bienes y o servicios que se pueden adquirir, ¿no es cierto?, a un determinado precio, ¿sí? El análisis de la demanda constituye un aspecto muy central dentro de los proyectos, ¿no es cierto? La incidencia que tiene en los resultados futuros del negocio, ¿sí? El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría consumir o adquirir, ¿no es cierto?, de nuestro proyecto. Sin embargo, para nosotros ya en la parte operativa realizar, ¿no es cierto?, el cálculo de la demanda, tenemos que recopilar información básica, ¿sí? Como hemos dicho, esto es técnico, ¿verdad? Elaborar un proyecto es algo técnico, no es empírico, ¿no es cierto? No es algo que sale del corazón, ¿no? La idea sí puede salir del corazón, pero si ya nos hemos planteado, ¿no es cierto?, ya en firme crear un proyecto, una empresa, eso es técnico, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que recopilar información, ¿sí? Información básica, ¿no es cierto? Esta recopilación de información puede ser a través de alguna técnica, ¿no es cierto? La entrevista, la encuesta, el focus group, el test, los grupos de discusión, la observación, entre otros, ¿no? Cuando nosotros recopilamos información, podemos utilizar, dependiendo de la magnitud y del tamaño del proyecto, una o varias técnicas, ¿no es cierto? Sí, puede ser una combinación de una, de dos, ¿no es cierto? Todo dependerá del proyecto, ¿sí? Dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no es cierto?, se utiliza una o varias técnicas. Una vez que nosotros hemos recopilado, ¿verdad?, la información, tenemos que analizarla, procesarla y determinar cuál es la información más relevante, porque no toda la información que nosotros hayamos recolectado, sea a través de las encuestas o de las entrevistas o del focus group o, bueno, o a través del FOD, etcétera, va a ser útil, ¿no es cierto? Tenemos que discriminar realmente, de ver cuál es la información que nos va a servir para, en realidad, para nuestro proyecto, ¿sí? Y en base a ella, ¿no es cierto?, se podrá proyectar la demanda, la oferta y finalmente, como hemos dicho, determinar la demanda insatisfecha, ¿sí? La demanda insatisfecha, que como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, es igual a la diferencia de la demanda menos la oferta, ¿sí? Si es que nosotros tenemos una demanda insatisfecha positiva, es decir, que la demanda es mayor que la oferta, pues tenemos una demanda insatisfecha positiva, ¿sí? Entonces allí quiere decir teóricamente que posiblemente vamos a tener mercado para nuestro proyecto. Y si tenemos demanda insatisfecha positiva, pasamos a la tercera parte de un proyecto, que es el estudio técnico. No se olviden, ¿cuáles eran las partes de nuestro proyecto? El diagnóstico, el estudio de mercado, el estudio técnico, como tercer punto, ¿no es cierto? Una vez que hacemos el estudio técnico, pasamos al estudio económico-financiero, y una vez que terminamos el estudio económico-financiero, pasamos a la evaluación, ¿sí? En el caso contrario, ¿sí?, si no es posible obtener una demanda satisfecha con los datos obtenidos, necesariamente hay que proyectar, necesariamente tenemos que proyectar. Para esto, existen algunas técnicas de proyección, ¿sí? Algunas técnicas, no hay una sola. Igualmente, todo dependerá del proyecto, ¿sí?, la magnitud del proyecto. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Si yo quiero ponerme una tienda de barrio, ¿no es cierto?, no voy a utilizar pues, técnicas tan avanzadas, ¿no? Quizás haré un sondeo, a lo mucho haré tal vez encuestas, ¿no? Pero si yo quiero, ¿no es cierto?, ponerme una industria, una agroindustria, una fábrica, ¿no es cierto?, ahí sí tendré que utilizar la mayor cantidad de técnicas posibles que me permita tanto los recursos económicos como el tiempo, ¿sí? Ahora, como existen varias técnicas, ¿no es cierto?, cada una de las técnicas tiene una aplicación especial, tiene un carácter especial, ¿no es cierto? Y para poder utilizar tal o cual técnica, nosotros tenemos que tomar en cuenta varios factores, ¿no es cierto?, que son muy importantes. La validez y disponibilidad de datos históricos, la precisión deseada del pronóstico, el costo del procedimiento, obviamente. Esto lleva tiempo y lleva dinero, ¿no es cierto? Conlleva dinero, ¿no?
los beneficios del resultado que quiero obtener, los periodos futuros que se desea pronosticar, el tiempo disponible para hacer el estudio, el ciclo de vida del proyecto, entre otros aspectos, ¿no es cierto?, que hay que tomar en cuenta para poder utilizar tal o cual técnica de proyección, ¿sí? Además, nosotros, si queremos proyectar, también debemos tomar en cuenta algunos aspectos que son importantes. Utilizar siempre series históricas oficiales de organismos públicos y privados, ¿no? Opiniones de expertos, ¿sí? Y con eso, pues, obtener resultados de encuestas especiales, etcétera, ¿no es cierto? Los métodos son de carácter subjetivo, modelos causales y modelos de series de tiempo. Lo que se precisa en algunos casos, por ejemplo, es trabajar con el INEF, con ministerios, porque se supone que dentro de esas instituciones trabajan personal técnico y muy capacitado y con mucha experiencia, ¿no es cierto? Entonces supondría que la información que sale de allí es verdadera y es lo más real y objetiva posible, ¿no? Proyección de la demanda, ¿no? Y con esto acabamos, ya no tenemos mucho tiempo, pero ya acabamos, ¿ya? Proyección de la demanda y de la oferta. ¿Sí? Para proyectar la demanda o la oferta, se pueden utilizar varias metodologías, ¿no? Las más conocidas, pues, la fórmula de la recta, la técnica del monto, el chi cuadrado, etcétera, etcétera. Son algunas, ¿no? Entonces, como dijimos anteriormente, ¿verdad? El hacer un proyecto requiere de un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Y el conocimiento de varias áreas, ¿verdad? Economía, microeconomía, macroeconomía, estadística, vean ustedes, esto es estadística, ¿no? Estadística, marketing, ¿no es cierto? Qué sé yo, algo de ecuaciones de matemáticas, qué sé yo, econometría, bueno, dependiendo de la magnitud del proyecto también, ¿no es cierto? Sí, la fórmula de la recta, ¿cuál es? Y con esto finalizamos, es esta, ¿no? Que se utiliza muy comúnmente, ¿no es cierto? Con una fórmula donde dice Y es igual a más BX, ¿no es cierto? Lo que se busca generalmente es tratar de descubrir las incógnitas A y B, ¿no? Y con eso se proyecta, ¿no? También tenemos un proceso, ¿no es cierto? Bueno, eso ya no alcanzamos. Es un proceso matemático. Se puede aplicar con ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos finalmente la fórmula del monto, ¿no? Que es una fórmula muy parecida, ¿no es cierto? A la fórmula de la obtención del monto de los bancos, ¿no? Es muy, muy fácil también, ¿no? Bueno, con eso terminamos. Y yo les quiero agradecer su paciencia, su tiempo, felicitarles por su voluntad, ¿no? De querer estudiar, de sacrificar, ¿no es cierto? Todos somos padres de familia y en estos momentos, pues, podríamos tranquilamente estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero esa es la voluntad, ¿no? ¿Sí? De querer superarnos, ¿no es cierto? A ver, el señor, finalicemos con alguna inquietud, ¿no es cierto? El señor Byron Mendoza, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna inquietud? No sé, puede nomás plantear, por favor. Pues ya, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Una consulta, para las siguientes conexiones, ¿cómo van a realizar el envío de pronto del enlace o a través de un código de sesión? Porque ahorita estuve, al menos yo de mi parte, estuve desde las 6 de la tarde, porque en la plataforma indicaba las 6. Y supuestamente que iba a haber 30 minutos antes para cualquier falla técnica, pero total nos salimos conectando a las 7. Y sí, porque me pasó el enlace el director, entonces no sé cómo vamos ahí a canalizarlo. Claro, sí. El enlace yo les puse a las 6 de la tarde más o menos, casi a todos, porque como están en varios cursos, pero el enlace es el mismo, ¿no? Entonces el enlace ya estaba ahí ya. Entonces usted ya tendría que entrarse a la plataforma y en la materia aplastar el link nomás. Sí, ¿en qué parte ya exactamente? Porque yo incluso tomé fotos y no tenía nada. Ajá. Dentro de la materia, fuera, y no había nada. Ya. Estaba en la sesión en vivo. O sea, ustedes tienen ahí las sesiones en vivo, los horarios. Justo abajito estaba, ¿sí? Ahí estaba sesión en vivo. No, incluso a mí nunca me apareció, la verdad. No sé si de pronto apareció algún compañero tuvo igual problema, pero no. Como digo, a mí me pasó, el enlace fue el director y ya casi a las 7 de la noche. Claro, no, la clase estaba planificada a las 7 de la noche, eso sí, estaba planificada a las 7. Desde el horario que me dieron a mí. El usuario de plataforma estaba a las 6. No, ahí sí, seguramente le se equivocaron, pero la clase estaba a las 7. Sí, de 7 a 8. A eso sí le puedo confirmar porque
Incluso era de darles ayer, pero justamente no le habían puesto todavía la materia y todo eso. Bueno, ya son cosas internas de sistemas, por eso. Así. Profe, ¿me puede ayudar con su nombre, por favor? Con mucho gusto. Armando Salas, para servirle. Economista Armando Salas, si es que quiere ponerme un título. Pero bueno, todos somos seres humanos y al final, cuando fallecemos, nada nos llevamos a la tumba. Eso es. Muchas gracias, muy amable. Un gusto. Bueno, terminemos la clase, ¿no? Le voy a dejar de compartir la pantalla. Y cualquier duda ustedes tienen, deben haberles dado mi celular, porque hay 2 horas donde ustedes pueden hacer consultas, ¿no? De 9 a 10 y de 5 a 6, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, con toda confianza, soy un servidor para auscultar cualquier duda, ¿no? Entonces, número, si es que no por hay. Por favor, porque no nos han dado. Ah, bueno, en todo caso, si es que pueden anotarles rapidísimo, porque ya nos estamos pasando el tiempo, ¿sí? 099-162-4666-36, ¿no? Ya. Con eso, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto estamos para servirles, ¿no? Me mandan nomás un mensajito por WhatsApp y estamos ahí. ¿Sí? Bueno, fue un placer estar con ustedes en esta clase. Espero que haya sido lo más claro posible. Cualquier duda, pues estamos para servirles y será hasta otra próxima oportunidad, ¿no? Un gusto, muy buenas noches. Gracias por su presencia. Buenas noches, economista. Buenas noches, bendiciones. A ver, dígame, para finalizar rapidito. Buenas noches, el alumno Alexandra le está hablando. Disculpe, en relación a la clase, teníamos el cuadro para el día de mañana. Recién ahorita un compañero me indica que las clases han sido hoy, pero teníamos en la plataforma para el 10. ¿Quién hace esta reestructuración de la noche a la mañana? Disculpe la pregunta. Bueno, eso debe ser de sistemas. Pero sí, mañana creo que también tenemos con ustedes, ¿no? Porque es lunes y miércoles, así creo que es. Pues mañana continuamos. Pero bueno, la constancia mía, recién me conecto y usted se está despidiendo, mi querido y estimado. Bueno, un gusto en conocerles, ¿no? Éxitos y será hasta otra oportunidad. Gracias, mucho gusto. Hasta luego.